Vale. Pues está muy alta ahora la ganancia, no lo sé. No lo sé, supongamos que no. Supongamos que así, así, así. Así, 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 así. Vamos a decir que sí está bien. Bueno, hola y bienvenidos a Fans of Epic Games. Soy Editor. Estamos aquí en Dark Souls. A ver, hay cosas que hacer, hay cosas que hacer. Parroquia. Vale, vamos a hacer lo primero de todo. Antes que nada, vamos a... Mierda. Vale, vamos a hacer a Havel. ¿Tienes algo para mí o...? Hay espadas que podemos subir, pero... Demonio. Vale. De momento no hace falta nada de esto. Me va a hacer falta demonio entonces. Las armas de bosses son todas con demonio. Pues antes a tener que matar demonios. Vaya, otra vez me he equivocado. Wow. Paca, hombre. Oh, jolín. No. Me pilló. Tiene un rayo, tiene un rayo. Sin estos, ¿eh? No he descansado en la hoguera esta que hay al lado, entonces. Por eso seguramente me mate. ¡Oh! Ah, vale. ¡Hola! Dice Darth Mortis. Ah, vale, vamos a por él. Sí, pues, si no voy ahora, tengo que ir luego, entonces realmente da igual. A ver. Vamos a hacer la Hidra, Havel, solo porque nos pilla al lado. Y después vamos a hacer los archivos del duque. Porque en el orden pseudo cronológico es lo que hace todo el mundo. Oye. ¿Este lado es más seguro? Parece que sí. Eso no es muy seguro. ¡Oh, no! Está un golpe, ¿eh? Y yo también. ¡Ah! Estaba más. Vale, no pasa nada. Tiraida de demonio. Vale, pues eso. Vamos a ir a por el... Tontaina. Vamos a ir a por... la Hidra y luego a por Havel. Hacemos todo lo de base o Azile y luego ya podemos ir al DLC. Que por el DLC no iré después de matar a Nito y todo esto, pero... Por tenerlo ya aclarado. ¿Por aquí? Por aquí. Vale, podemos ir a por Sif sin necesidad de hacer primero el... Porque no sé si voy a matar a Manus. No lo tengo muy claro. Debería, o sea, debería, pero... Pff, pereza. Realmente debería. Aquí ya maté al bicho. Sí, supongo que sí. Sí, porque vine a por el caballero de la alabarda. Que me la dio. Que me la dio.
Tenemos la alabarda. ¿Esto era un arco compuesto, puede ser? Sí, arco largo y flechas. Vale, a ver. Jabel primero. Primero la hidra. Que así la tenemos asegurada. Y así lo demás da igual. Si luego me mata Jabel, la hidra la tenemos hecha. ¡Guau! ¡Estoy vivo! Bueno, pues no. ¡Guau! El daño escalado, ¿no? Bueno, no pasa nada. Estamos relativamente cerca, pero jolín, el daño escalado, ¿eh? De la monstruosa criatura. Es que con mi vida de... con la vida de mierda que llevo... mi vida. Con la mierda de puntos de salud que tengo... Me acabo de dar cuenta que esto, todas las columnas están rotas. ¿Cómo se sostiene este lugar? Tendría que caerse al cagarro. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Ah, sí que tenemos que matar a Manu, sí. Verdad. Sí, porque mi plan, que he decidido hace unos minutos, en realidad... Es que el Outrek lleve el catalizador de Manus. No tiene ningún sentido, pero así le damos algo al Outrek. Y me pondré la magia esta negra del lecho oscuro. Y así al menos me... son tres golpes solo, pero tres hechizos de corto alcance que hacen una burrada de daño. Y nos pueden liberar de un aprieto contra algún bicharro. Es... lecho oscuro, lecho oscuro, lecho oscuro. Y ya, a las espadas. Pero, ayuda. Por poco que sea. 8 minutos ya de streaming, no he hecho nada. Pues me han matado. A ver. Me ha matado un golpe, entonces, la cosa esta. Es que entonces llegar es un lío, ¿eh? Porque tiene un rango absurdo. ¡Wow! Me cago en la leche. ¿Cómo los hago? ¡No puedo! ¡Maldita sea! No puedo bloquearlo, ¿no? No. Probablemente no. Si luego la hidra de cerca es un poco una tontería, pero de lejos. En esta run sí que quiero hacer la quest del cebollo. Así que por eso vamos al archivo del duque primero, porque es el orden de hacer al cebollo. Hay que pasar por el santuario. No hemos ido al mundo pintado, pero la verdad es que... no hay nada allí. Salvo Priscila, que un poco me... da un... no sé. No te... siento la no necesidad de hacerlo. No hace falta que lo hagamos todo, en todas las runes. El asilo sí, porque está ahí, pero el mundo pintado... a ver, ¿cómo lo hago? La cosa es que las dos veces me ha dado y la segunda lo he intentado esquivar. Pero veo que vale de poco. ¡Au! Jolín, me destroza todo, ¿eh? El más pintado me deja tonto. Sube, hombre. Sube, ¿eh? Oh, oh. Me
salvo porque ha fallado. Dispara. Vámonos. ¡No! Uf. Vale, 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 vale. Dispara otra vez. ¿Estamos a rango? No. Ahora. Sí, pero... ¡Jaja! ¡Oh, oh! Vale. Es que están pasando muchas cosas. Hola. ¡Oh! ¡Qué liada! Encima no lo ha matado. Confiaba en que lo matara, tío. ¡No! Toma, uno menos. ¿Eso es agua? Sí. Estamos ya al borde, tío. Tengo el anillo, espera. ¿Puedo? Con este anillo debo ir rápido. ¿Sí ves? Da solo. Ah, bueno, le he dado. Me... No le he dado. Pero bueno. Agua. Oh, espera. Menos. ¿Cuántas quedan? Dos. Junín, la está metiendo en la espera. Va. Es que la está metiendo en mal sitio, tío. No sé si esto está en el suelo o no. Está muy lejos, ¿eh? Eso estaba fuera, eso estaba fuera. Me hubiese caído. Jolín. Vale, solo queda una. Es que no lo veo. Está fuera, ¿ves? Acércate, tío. Espera, que lo he puesto donde no es.
Jolín, ¿en serio? Sí, efectivamente le hacen más, pero... No sé yo, ¿eh? A ver, tía, por favor, acércate un poco. Es que no, no está, está en mal sitio, tío, no me puedo acercar. Bendita la única cabeza que no me intenta dar, en realidad, ¿eh? A ver, puedo intentar darle en el sitio al que va luego. Pues que mira dónde estoy y dónde está el... el final. No, es que está absurdamente lejos. Puedes venir. Es que no, no va a venir, me va a disparar. Todavía le queda. Demasiada. ¿Dónde está el final? Ahí. Es que está tan al borde que no me atrevo. Ven, tío. Está tan al borde, hay que correr tanto que es que no puedo atreverme. Parece que aquí hay tierra. Ahora, ya está. Me ha costado. Me ha dado 20.000. Podemos comprar el escudo Artoria solo con... el escudo, el emblema Artoria solo con esto. Vale, ahora abandonamos partida, todo esto. Ahora que ya sé cómo se hace, lo vamos a hacer siempre bien. 20 minutos me ha llevado la mierda esta. La serpentela. Por cierto, hay una losa de titanita roja para la espada del caos, que no hace falta matar a todos los demonios de Tauro, lo cual está muy bien. Lo cual me gusta mucho. Ah, me he quitado el... Ya verás cómo me mete. Ah, oh, oh, oh. Oh. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Vale, vamos a matar a Havel. Nos quitamos a Havel de encima. Si sale bien el parry de Havel. Nos quitamos a Havel de encima. Y luego vamos al duque. Que si no debería ser de lo peor. Porque con lo de la espada de la luz solar y todo esto, sí debería de ser bastante asequible. Mira, almas. Ah, oh, se me acaba ya.
Tendría que haberlo guardado. Sí, sí debería de ser. 42.000. Pues no está mal. Sí debería ser asequible. Dentro de lo que cabe. ¡Ah! ¡Ya lo maté! ¡Ay, pues pobrecito! Fíjate. ¡Qué desgracia más grande! No, no sabía yo esto. 20 huesos. Cuando lo. Pues no sé cuándo pasó eso, pero. Pero bueno, si no está, no está. Si no. No sé, me adelanto a mí mismo. No sé cuándo pasó eso, pero vale. A ver, vamos a... Ya que la tenemos. Vamos a comprar esta mierda. Te voy a comprar 9 de estas. Vamos a reforzar el sotel. Modificar el sotel a más 6. Reforzar. A ver si tenemos el sotel ya más 15. Modificar sotel a más 11. Ah, me quedo sin trozos. Pero justo, vale. Y con lo que me queda, debería comprarme comprarle fragmentos. Sol va a quitármelos de encima. Bueno. Quizá me dé para otro arma más adelante. Vale, vamos a por Sizzle descamado. O, antes, podemos matar a. A Windolin. Que tarde o temprano hay que hacerlo. Porque el pacto... No, no me hice del pacto. No, no tenía nada para mí el pacto de la luna oscura. Y dijimos que no. Así que vamos a matar a Windolin. Por el simple gozo de pillar almas. Calla, hombre. No estamos cerca. Vale, en realidad ahora mismo debería matarme de un golpe el tío este, ¿eh? Eso me ha matado un golpe. Esto no debería darme. Ah, se va a ir. Ha sido un mal posicionamiento. Este es también malo. ¡Ah, no! Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¡Ojo! Vale, flechas. Es bueno. ¡Ay, va Dios! Me he girado un poquito. Menos de lo que tocaba. Vale, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es un boss de hacerlo, pero es muy fácil, es muy fácil, muy fácil. Me he girado un poquito menos de lo que tocaba. Tumba de la oscura. ¿Me puedo hacer ahora su pacto? Ahora que he ido a por él, ya es enemigo del hombre para siempre. Siempre se olvida descansar aquí. Pero eso, cualquier golpe de Windolin te revienta. ¿Me puedo rodear ahora o ya no? No, ya no. Pero aún así sale la animación. Vale, cuidado. Cuidado con ese hechizo lo carga el diablo. El grande lo puedes esquivar, pero el pequeñito... ¡Jolín! Que viene otro. Venga.
Salga el arco. Ahí está. Vale. Bastante bien. Me sorprende sobrevivir a un golpe de estos. Vale. Vale. Mal. Jolín. Otro. Oh, no, no. Al final he gastado el rayo pana. No sé si voy a llegar a dar. ¿O se va a largar? Bueno, le hemos dado. Un poco. Oh, oh. Cuidado. No me he atrevido. Me han faltado dos más, esta y otra. Ahora. Toma. ¡No! ¡Uf! Sí. Esos segunditos de... de invencibilidad. Vale, no, creo que no hay nada por aquí que nos interese. Nunca me acuerdo de lo que hay. 120.000. Bien. Aparte del cofre vacío, ¿había algo? No. Ah, mira. Ah, pues mira. Ah, el latón. Sí. Vale, vamos a... ¿Dónde vamos ahora? A hacer el descamado. ¡Ay! Pero he matado a la señora esta. Ah, sí, aquí está Soler, vamos a hablar con él. Ah, pero ahora... La señora esta se habrá enfadado. De hecho, no tengo la hoguera, no sé por qué. Hola. Un momento. Uy, pero si ya estaba en... Ah, lo abandoné. Pues entonces no voy a tener el mega rayo. No. Lo sé, pero no puedo. Te quiero salvar, no puedo cambiar de pacto ahora. Lo hago por ti, Soler. ¿12.000? Me hacen falta. No, 13.000. Vámonos. Vámonos a... Ah, Norlondo, sí. Claro, claro, claro. Esta es la que ahora va a estar enfadada la mujer. Pero si no la mato, la hoguera sigue funcionando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estás muy, muy enfadada. Lo sé. Estás muy enfadada. Mira, mira si estás enfadada. Si yo te entiendo. Yo estaría igual de enfadado. Pero no, no te quiero matar. Necesito tu hoguera. Tita sea. No pasa nada. No pasa nada. No sé hasta dónde puede llegar ella. Solo quiero llegar a los cerdetes. Cerdetes que... ¡Oh! No he puesto la vasija del señor en ningún sitio. ¡Oh! Hasta luego. Bueno, iba a decir, podemos matar a los cuatro reyes y hablar con Cathy, pero es que da igual.
vas a poner la vasija. Total, da igual. Hola. Gracias. Ah, mira, podemos mejorar la llama de piromancia. Ya al máximo. Bueno, solo vendes mierda. Toma. Perdón, lo siento. Nino, nino, ni. Etcétera, etcétera, etcétera. Tiro, nino, ni. Etcétera, etcétera, etcétera. Devuélveme a mi hogar. ¡Ay, cuántas vasijas del señor hay ahí! Sí, que sí, que sí. Tienes un montón ahí guardadas. Podrías haberme dado una directamente. Mucha mierda al elegido tienes tú para ser tan guarro. Pero te ibas. Vale. De nuevo. Por favor, señorita, no me pegue usted. No sé, no, sé que está enfadada conmigo, pero no. Que lo siento, que lo siento. Que perdón. Está súper enfadada, tío. Perdón, perdón. No la quiero matar, pero... No todavía, no, no me hace falta. O sea, es que como me maten los cerdetes, no reaparezco aquí, ¿verdad? No, porque no he dormido en esa. O sea, no he descansado. Si no, va a venir. Ella, el otro sí. El punto tiene que ser el punto de intercambio de zona. El de toda la vida, ¿no? Ah, tengo esto. Me lo voy a poner para cuando me coma así el descamado. A ver, por favor, ¿eh? ¡Oh, va, va, va! No, 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 no. ¡Será puerco! Quita. Quita. Ahora ya podéis venir. Otra vez. Esto lo hemos vivido ya, chicos. Gorrinos, esto lo hemos vivido. Eso iba a decir, que ibais a salir. No, no, no. ¡Ah! Bien. Si es que ni siquiera dan nada. ¡Hala! Oh, esta parte. Esta parte. A ver, va. Vamos a intentar hacerlo relativamente prestos. Ya viene. Mira aquel. Que ya los bufa.
1 de enero, 2 de febrero. A ver, ven. Aquí. Mira el mago. Ya está marujeando. ¿Vienes o no vienes? Vente, ¿eh? Vente para acá. No me hagas a salir a saludar. Uy, uy, uy. Jolín. ¿Y dónde se ha metido? No va a venir, ¿no? Va a venir el espadas, pero no el otro. ¡Jolín! Bufao. Claro. ¿Los magos reaparecían? No me acuerdo, tío. ¡Jolín! Mira hasta dónde se ha ido, tú. Vamos a quitar estos de encima, lo primero. ¿Y ese estilo lo tengo hecho? Venga, ahora vas tú. Canalla. Vamos a ir corriendo. Yo paso a esta gente. Oh, es que son muy duros. Esta parte es un horror. Total, tampoco hay nada. Vas a llegar corriendo hasta seguida. Hacemos la... la cosa esta y ya está. Sí, no es. Llegar hasta sí no es el problema. No le hemos liberado a Logan, ¿verdad? Vale. Eso me quita de encima una duda que tenía, si era si a pillar el catalizador de Manus o el catalizador de Logan. Porque el de Logan es mejor para hechizos, pero el de Manus es mejor para magias negras. Y como lo que voy a hacer es magia negra... No me toques. No me toques. Quita, 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 quita. Quita, 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 quita. Oh, ro, 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 ro. No, 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 no. Ya está, 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 ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos que estén muy nerviosos. Claro, ahora falta este hombre. Tenía Farrol, ¿en serio? ¿En serio? Oh, wow. Oh. Sorry, bro. No, me da igual morir, en realidad. 6.000 almas no son nada. Me da igual morir. Que me mate. La titanita grande, la titanita verde, ¿para qué armas era? O sea, no me va a valer en teoría. Para ninguna. Hasta luego.
Lo 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 lo. Vaya hombre. Este es el único enemigo normal obligatorio, ¿no? En el juego. Que tienes que matar sí o sí. Au. Había algo interesante en todo este sitio, aparte de Logan no va a estar en sus no va... Logan no va a estar ahí, ¿eh? Porque no le he rescatado siquiera. Así que Logan no va a estar en su sitio, o sea que nos da un poco de igual. Me refiero a volver luego. Ah. ¡Oh! ¡Wow! Ahí tendría que haber muerto. Estos bichos que azul hacen bastante daño en realidad. Las serpientes les temen por algún motivo que no logro discernir. ¡Ah! No me mates. Julín. Si no te lo llego a pedir. ¡Ah! ¿Qué sueltan? ¿Humanidad? Cuando algo no sabe lo que suelta, suelta humanidad. ¡Oh! Qué mal ha ido eso. Vale. No hay Logan que valga. ¿Backstab a estos? No tengo forma de ponerme ninguno de estos dos hechizos, así que da igual. Requieren demasiada... Bueno, la última vez que hice esto lo pasé muy mal porque las serpientes me hicieron un daño tremendo. Si soy capaz de hacerle bien parry, bien, pero si no... Wow. ¿Vas a pillar esto? Y así si muero ya me puedo ir. Le he pillado. Le he pillado, a mí me da igual ya. Me puedo ir. Ya, hasta luego. Tiene que ser bastante frustrante para las serpientes, en plan. No vale, ese teletransporte le roba la llave. Como siempre dice uno, para. O sea, como siempre se dice, para los enemigos, el tiempo como pasa en Dark Souls, porque tú. Para esta gente acaba de morir y ya no está muerta, entonces. Realmente no ha pasado tiempo para ellos. ¿Le puedo empujar o me voy a caer? ¡Jojo! Ahí está. Objetos, pero es que luego no tienen, luego no son nada. ¿No? Aquí hay algo. Jo. No sé, da igual. Luego no son nada importante.
Mira, ahora sí que lo podemos ver. ¡Uy! Ni me acordaba. Aquí es una puerta. Que se les olvidó quitar del código. Y como veo en la versión remasterizada también. Porque está ahí flotando en la nada. Alguien pondría una puerta así y, bueno. Ya la quitaré. El lunes la quito. La puse un viernes segurísimo. El lunes la quito. Buah, pero segurísimo. El lunes la quito. No se me olvida, ¿no? ¿La espada? Sí. Luego es una mierda esta espada. Pa, 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 pa. A ver, ¿cómo se hacía esto? ¡Oh! Bendito asqueroso. El mago ese. O sea, ¿cómo se hacía esto? Es en realidad, vamos primero a... a la hoguera. ¡Jolín! Ah, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. Hasta luego. Ay, el mago no me da. ¡Vámonos! Salvado. Salvado. ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale. Ya está. Vámonos. Vámonos. Hagamos esto rápido. Rápido y sin dolor. ¡Ah! Ah, esto es un problema. No parece, no parecen saber lo que es girar la esquina, así que yo simplemente me voy. No vale por ahí, ¿no? No. ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Oh! ¡Ah, fuck! This is bullshit. ¡Oh, mierda! No es aquí. No sé dónde es, pero no es aquí. ¡Oh, no! Oh, no. No. ¿Dónde están flechitas? Que me lo como. No. Vale. Ah, 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 ah. Entonces por arriba, ¿no? Sí. Arriba ya cruzamos, ahora sí. ¡Oh, no! Ah, ah. Gira, 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 gira. No soy cobarde por ir corriendo. Soy un estratega. Vale, ahora. Que no, que no. Oh, que había otro.
No, 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 no. Ya se va. ¿Dónde estás? Me da igual. Este donde tenga la gana. Yo esta puerta la abro. No. No. ¡Uf! La cabeza. Quita, hombre. Malnacido. Había algo interesante en toda esta parte. Aparte de las piedras prisma. ¡Wow! Oh, dinero azul. Que no me vale porque es para armas mágicas. Me vale la roja. La roja sí que me vale. Creo que ese equipo no lo tenía. La llave de la celda. Que no voy a utilizar. Esto es un mímico. ¿What? ¿Ha bajado? Ha bajado. Ah, no, es otro. Es otro de esos. Asco de cristal. Sí, era otro. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Inazuma campeón. Au. Aquí hay piedras prisma. La losa de titanita azul ya la tengo. O sea, no me va a hacer falta nunca. Pero está ahí. Tendría que volver solo por el Estus. Bueno, vas a matar a... ¿Uy? ¿No estaba aquí el golem dorado? ¿Me he saltado algo? De la quest del cebolla. Tengo que pillarle abajo antes de esto. Soy tontísimo. O sea, tengo que ir a la parte de abajo antes de esto, ¿en serio? Tu vida. Bueno, vale, lo hacemos luego. ¿En serio? ¿Tienes que ir a Izaliza? No me suena de nada eso. Pero bueno, vale. Pensaba que la hija era antes. Es que estoy yendo rápido ya. Ahora voy rápido, me dejo cosas. Hombre, no tengo mucha fe de matar a este hombre ahora. Sin estos, pero oye, voy a intentarlo. Por intentarlo que no quede. A lo mejor lo mato y le quito la cola. Es el mismo. Ya no tengo miedo a la muerte. Bueno, no voy a ir a por... ¡Wow! Me ha matado de golpe, en realidad. No le ha hecho falta... vamos a por el cebollo. Hasta donde me toca hacer TP. Qué pereza, pero bueno. Es lo que toca en realidad. Buenas tardes. Esto no se abre por aquí, ¿no? Aquí es donde luego está la armadura de Kirk, si le vences en todos los lugares. Y en teoría esto conecta con no sé dónde. Lore, 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 lero, 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 lero. Madre mía, todo lo que hago por el cebollo, tú.
La Feliz Perdida, el gran cuenco de sopa del mundo. Hombre, puedo descansar ya en esta hoguera, si esta ya la tengo. Ah, me voy a poner también esto, que si no luego me da mucho asco. Me ha ido a cada miedo. Nadie se lo espera. Realmente para mí sería una absurdísima. Un reto absurdísimamente difícil pasarme el juego con el anillo de la calamidad puesto. En cualquier build que sea, pero. Buenas tardes. Buenas tardes. Él me habrá visto a mí también. Eso siempre la duda. Bueno, ahora puedo correr por el barro. Vale. Vamos a ir por el lado correcto. ¡Oh! ¡Estás ahí! ¿Por qué? ¿Qué te hacía aparecer? Quiero hablar con ella. ¡Oh! ¡Ah! Quiero hablar con ella, quiero hablar con ella. Que te tenía que tener la espada, la magia de piromancia. ¡Guau! A lo mejor es eso, a lo mejor tienes que tener la piromancia más 10 o algo así. Como nunca la subo. Y ahora la he subido porque mira. Ah, pues puede ser que sea eso. Pero no me va a dar nada, ¿no? O sea. A mere undead. Yet you can see I am Quelana. I am not often revealed to walk. Are you too one who's like Salam? Sí, claro. Yes, of course, very well. But to pursue, are you? Sí, claro. Long ago, I accept over 200 years ago, in your world, the little rascal really made something. Hey. Pyromancy, but remember always I would. Me voy a morir. Ah, no. No luck. Well, but do not. Vale, pero. No se puede usar esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues esta es la más guay, ¿no? No, esta. Esta. 30.000. No luck. Well, young pupil, you must have patience, but do not. 30.000. No, vamos a gastar demasiadas. Bueno, da igual. I guess. Me tomo el arma de tu hermana ante tuya. A 3.000. Vaya, hombre. Que sí, dame tu. ¿Qué es mejor? Vamos a buscar en Google así rápidamente la mejor Best Pyromancy. Best Piromancia. Si no, tenemos que ir a por el catalizador de Manus. Best Piromancy Spells, Dark Souls. Rate de Piromancy Spells. Vamos a ver cuál es el mejor. Nadie se lo espera. Para PvP, Black Flame, Gran Combustión. PvE Boss Fights, vamos a ver esta.
La gran bola del caos. Y gran combustión. Supongo pues que me puedo comprar una. Perdón, un vídeo de lobos. El problema es que solo puedo comprar una. Estas son 4 pelotas. Ah, pero la otra vale más pasta. Vamos a suponer que está mejor. Gracias, hombre. Ah, hombre, mujer. Gracias, señora. Me ha ayudado mucho. La usamos, a ver qué tal. Bueno, supongamos que el Outrek va a ser un piromántico, entonces. Pero solo con uno de aprendizaje. O sea, solo con un hechizo. A ver. ¡Oh! ¿Qué cuesta? Piro 1. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Llama oscura. Te necesitaré dos de aprendizaje, seguramente. Eso es como un soplidito. Esto es lo que hace un... Sí, es la tormenta de fuego, vaya. Pero luego es peor siempre. Bueno, tendré... Lautrec será piromántico, seguramente. Ahora me vuelvo a poner la espada de la luz solar. Sí, pues ahí estás. No recordaba que esto era antes. Oh, puedo intentar llevarme el fuego este contra Seth, el descamado. Aunque Seth, el descamado, será debido al rayo. Toma, Betty. Gracias, hombre. Vámonos. Sí. Solo por no tener que volver. Pues mira, ya hemos visto a Kelana. Creo que es la primera vez en mis años, en mis runs que voy, que la veo. Bueno, vamos a quedárnosla. Vamos a probarla contra Sith. Vamos a probarla una vez. A ver qué tal va. Siento, 7V1. 7, o sea, sería la módulo 7 versión 1. Nos ha seguido. Muchas gracias y bienvenido a este nuestro directo. Siempre me sale lo del seguir y luego no, o sea, no le veo. ¿Está ahí ahora? ¿La señora esta? Sí. Ahí está. Bueno, hola y bienvenido. Señora, venga usted. Alguien entendió mi nombre. ¿Por? ¿En serio? No sé, lo he dicho por decir algo, ¿eh? El módulo 7, o sea, cuando un programa informático o una versión de un documento o lo que sea. ¡Au! No esperaba. No. O sea, ¿no? La versión 7. ¡Ah! Venga ya. O sea, módulo 7. Bueno, no sé si se dice módulo o número. Pero bueno, da igual. Es la versión 1. ¡Oh, qué asco! Arriba, chuta, la victoria es tuya. Después de esto, vamos a por Nito. Nito.
escudo mola. El escudo siempre ha hecho ese reflejo. O es la primera vez que lo veo. Pues el reflejo, esto es una pasada, el del escudo. Vale, este bicho hace mucho daño. Fuera bromas. Oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! Well, that escalated quickly. No, no, si el problema es el otro. ¡Ah! Oh, ahora ya está. Vale, 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 vale. ¡Tú! ¡Pega! ¡Ah, no, 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 no pegues! Solo salgo que perdiendo con estos en esta arena de combate. ¡LOL! Un ataque a una muerte. Bueno, es que es bastante fuerte. Este bicho de normal no es un problema, pero veo que ahora sí. Y la bola del fuego del caos no es el mejor invento en este mismo momento. Tremendo derechazo. Sí. A ver si puedo matarlo sin que vengan los demás. No viene aquel. Vente para acá. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Me cago en el agro. Ojo. Es un gran momento. ¡Ah! ¡Me! Bastante cutre. ¡Ah! ¿Cuánto tengo que subir al aprendizaje para tener dos hechizos distintos? Me salvo. Me he salvado, me he salvado, me he salvado. No, no. Jolín, no puedo, ¿eh? ¿Cuántos? No, en serio, ¿cuántos cacharros de esto necesito para tener dos hechizos distintos? Luego lo miro. Pues a lo mejor me subo el aprendizaje solo para tener dos piromancias y no solo una. La gran bola de fuego del caos y... Este me la ha liado, tío. Gamberro. No usas el escudo. Ah, ¿para qué? No vale para mucho. O sea, no me vale para mucho. Aunque lleve el escudo, este bicho me va... Me ha matado un golpe. Que no venga aquel. Que no venga nadie. Venga, va. Ahora mismo este bicho tiene que tener el ataque de las setas. ¡Oh, venga ya!
gusta la posibilidad de fallar esto. Vale, ya está. Bueno, no, ¡hola! Sir Lee. Oh, joder, le va a meter, ¿verdad? ¿Sabes que estaría súper guay que me ayudases? Sí, Sir Glinde. O como te llames, no me acuerdo cómo te llamabas. Muchas gracias, hombre, por tu ayuda. Vaya, hombre, lo ha dicho. Sí, lo he visto. Nada, hasta luego. Te vaya todo bien en la vida. Pues sí, Lautrec será un piromántico. Mira, voy a usar el escudo, va. Aunque si me mete uno de estos me tira, por mucho escudo que lleve. Piripi pim pom pom. No temo a la muerte. A ver, no me tires otra vez. Ya me has tirado una vez, porfa. No me tires. Es otro de los dorados, además. No me tires, no me tires. No me tires, no me tires, no me tires. Bueno, ya esto no ni lo explico, pero... ¿No había otro? Ahí está Titanita. ¿Verdad? Ahí está el camino. Sí. Se ha matado el otro, por cierto. El golem ya no está. Y este, creo que eso de ahí no es nada interesante, así que vámonos. Y no sé qué hay ahí, pero tampoco creo que sea de mucho interés. Ese interrogante es porque me ha salido el juego. Me ha salido el juego para que reapareciesen los bichos esos. Si te sales del juego, reaparecen. Eso es, desaparecen. Pero si te sales del juego y vuelves a entrar. Si te sales del juego y puedes entrar, un montón de cosas en este juego vuelven a ocurrir. Vuelven a cargarse. Y una de ellas es, por ejemplo, que los enemigos no reviven, pero aparecen en el lugar donde deberían estar. Y una de esas es... Mira, va, ya está. Si no has visto nunca esta cinemática, te la enseño. No la salto, no la salto. Los enemigos aparecen, o sea, reaparecen. Y esos que desaparecen, pues vuelven a estar ahí. Entonces, si sales y vuelves a entrar, los tienes otra vez. ¡Ay, pero ya no tengo el fuego! ¡Oh! Ya no tengo el fuego. Jolín, ¿en serio hacía este sonido de perro? Bueno, tengo 3 de fuego, pero no creo que... Venga, háztelo tú. ¡Ah! No sé por qué he hecho eso. ¡Oh, no! Bueno, como dije muchas veces, la posibilidad de que se te cuele una almeja en la primera vez que luchas contra Sir es bastante alta. Es una cosa que suele pasar. Y las almejas hacen insta-kill todas. Así que... Pero pueden dar titilante, si tienes suerte. Bueno, esto ya es rápido. Insta-kill, verga, están chetadísimos. Es que, a ver, estamos en el New Game Más. Estamos haciendo el...
Cuando te pasas el juego una vez, a la segunda vez, todos los monstruos escalan su daño muchísimo, escalan su vida. Entonces ahora mismo todo es mucho más fuerte de lo normal. Por eso de esta gente estoy pasando, ¿no? Estoy matando, porque... ¿Para qué? Son mucho más fuertes, son mucho más... Bueno, esto da igual, porque a partir de ahora las almejas ya no se cuelan en la arena. Ya no se cuelan porque ahora está la niebla. Pero sí, este es el New Game más uno, entonces normal que hagan esto. Mira, podemos probar la tormenta de fuego. Así le arranco la cola con la tormenta de fuego. Este es súper bien. ¡Uf! Buena suerte. Tenía 20.000 almas. A ver si me acuerdo de cogerla. Vamos a probar ahora con la tormenta de fuego. Y si no, y si veo que no hacemos mucho, me pongo la espada eléctrica. La espada eléctrica tiene que hacer un montón, segurísimo. Hazme en paz, hazme en paz, hazme en paz, hazme en paz, hazme en paz. Tú igual, jame en paz. Jame en paz. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Venga, Seth, paga. Que te va a quemar esa cola. ¿Qué me llevas? Dale, dale. ¿Qué? ¿O no? ¿Tengo que estar parado? ¡Ah! No vale para nada. Tremenda basura. No vale para nada esto, tío. Voy a poner la mega bola. A ver si la bola... Es que... Ah, no. Es que la bola... Esta parece la buena. Vamos con la espada de la luz solar y ya. Confiado con el fuego. No, no, yo tenía fe en el fuego. Ah, por cierto, espérate. Yo tenía mucha fe en el fuego. Que haya fracasado ha sido un auténtico desastre. Yo tenía mucha fe en el fuego. Vale. Yo creía en él. A ver, sí que parece que es la tormenta de fuego de mierda. Hay una tormenta de fuego que es la del caos, pero requiere dos ranuras. Por eso digo, si me pongo dos ranuras... De hecho, las buenas piromancias veo que consumen todas dos ranuras, así que al final acabaré poniéndome cuatro ranuras. Pero es que eso es un montón de aprendizaje. Quita, hombre. Pero no, ya va a ser, la espada de luz solar nunca falla. Eso vamos a destrozar a Seth. Le vamos a reventar. Pero bueno, ya sabemos que el fuego no es... También las 30.000 almas que me he gastado... Se ha matado. Las 30.000 almas que me he gastado para... Para el hechizo no han valido para nada tampoco. No pasa nada. Cada vez le veo menos fe al Lautrec piromántico y más al Lautrec mago negro. Probaremos las dos, supongo. Pero para eso hay que matar a Manus.
Sí, tengo muchos planes para esta serie. Que ya veremos cuáles se cumplen y cuáles no. ¡Date! Oh, oh, no. Por este lado no puedes pasar, ¿verdad? Sí. ¡No le he dado! Sí le he dado, sí le he dado, sí le he dado. ¡Oh, el daño! ¡Dámela! ¡Maldita sea! No me la he dado. ¡Wow! Fracaso, como siempre, en conseguir su cola. Voy a mirar lo del aprendizaje. ¿No me las ha dado? Ah, vale, ahora. Voy a mirar lo del aprendizaje un momentito. A ver, que lo mire rápido. Por cierto, no lo he preguntado, pero se me escucha bien y todo guay, todo correcto. Se me oye bien, el juego está bien nivelado. Todo está bien. 107. Peggy 10. Ah, no lo entiendo. 107. Es una broma. Attunement Dark Souls. Venga, enséñame. Ahí está. Ah, pues mira, con subir solo un nivel más, gano un slot. Con subir al 12, gano un slot. Todo bien, perfecto. Pues subí al 12, subo al 2. Pues mira. Ahí tenemos dos huecos. ¡Ah! Todo esto requerían dos. Mira, piromancia 2. Gran bola de fuego. Esta es la mega tormenta. Esto en teoría sí que tendría que hacer más daño. Esto debería ser mejor. Vale, me cuesta 68.000 el... Vale, lo que vamos a hacer es ir al santuario y me subo la llama de piromancia al máximo esta vez. Aún así creo que me voy a subir a... Es hasta a 14. A 14 me dan otra... ¿Puedo hablar contigo? Pesado eres. Sí. Vale. Vale, vamos a ser inteligentes, ¿vale? A ver, tú. ¿En serio? Basura. Sí. Vamos a hacer Izaliz.
Y me quito toda esa parte de encima. Y en la siguiente hacemos Nito. Este es el pacto. Vale. Ah, tú mejorabas también mi llama de piromancia, ¿no? Vale, iba a decir que me quería comprar ya la armadura de Orstein, así ya la tengo una vez. Pero se me ha pasado. Porque mejora la llama de piromancia. Sí, me subiré para tener tres slots de aprendizaje. Vale, a ver. Voy a hacer los demonios. Ya hay demonio. Ah, ahí en teoría hay una titanita roja de estas que digo yo que necesitamos, pero hay que llegar hasta allá. Lo cual es que no va a pasar. Hay otra titanita más fácil de... más fácilmente alcanzable. Ahora un poco más adelante. De hecho, si todo sale bien, me queda como una hora, así que a lo mejor podemos llegar hasta la bruja del caos. El lecho del caos. Por cierto, aquí pretendo engañar, no voy a utilizar... Oh, no es aquí. No voy a utilizar el fuego este. Oh, ahora puedo llevar dos espadas de la luz solar. Au. ¡Wow! Si el enemigo es de fuego, el ataque de fuego le hace daño. Imagino que sí, pero no. Bueno, a ver, este hombre está caminando sobre la lava, así que un ataque de fuego quizá no es lo más conveniente. Sí, imagino que sí que le va a hacer daño, pero no le va a hacer todo el daño que mínimamente me importaría. O sea que no, no le hace daño. Le hace muy poco. Tanto que no es... tanto que ni... que no contaría como daño, vaya. Pero enemigos de fuego... bueno, no, sí, claro, hay un par de bosses de fuego de los cuales me cambiaré el hechizo porque no vale para nada. Esto está un poco por la broma. Para Nito, pero estos hechizos en realidad son bastante mierda. El bueno es la gran bola. Seguramente ponga la gran bola de fuego. Eso sí que hace daño considerable. Lo bueno de las piromancias es que el daño no depende en absoluto del... de tu intelecto, depende solo de la de cómo de buena tengas la llama de piromancia. Y como la mejora ya casi a más 15. Esa es mierda. Pues ya imagina matar a todos aquellos de allí. No, gracias. No, thank you. Vamos a simplemente... mira, podemos utilizar... vamos a utilizarla ya. Venga, vamos a utilizar el hechizo. Hay un bicho contra el que podemos utilizar. Hay un bicho al que le va bien. Y es obligatorio matarlo también, así que... vale, bien. Este de aquí. Vamos a utilizarlo, va. A ver qué tal va. Porque quiero esa hoguera, entonces para pasar esa hoguera necesito el bicho. Venga, vamos. Vaya, no ha valido para una basura. De hecho, es que me lo ha cortado. Qué triste, ¿no? De hecho, yo más daño con la espada. ¡Ah! Ah. ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Jolín! Literalmente me mata. La espada ha hecho más daño que la magia. Sí, pero...
pues es que esta magia, además este seguro que tiene resistencia al fuego. Esta magia, vamos a cambiar a la otra. Vamos a ser inteligentes. Vamos a poner una magia que... Que al menos... Que al menos vaya en el, al menos vaya hacia el sitio en el que está el bicho. Así le... Al menos lo... O sea, concretamos el... Concretamos la zona de actuación. Míralo. Qué adorable. Vamos a creer que no hay ningún problema con el... Que voy a matar al capra sin problema. ¡Capra! ¡Oh! Hacen daño, pero... Pero yo también. El problema será a partir de ahora, cuando ellos escalen y yo deje de escalar, en realidad. No bajéis, ¿eh? ¡Oh, no me toques! ¿Ha bajado? Vale, vamos a intentarlo ahora. ¡Vaya! Algo me dice que en realidad este bicho tiene resistencia al fuego. ¡En serio! ¡Estoy a rango! Ya me he quedado sin... ¿Estoy a rango en todos lados o qué pasa? ¡Ah! Dale. ¡Oh, no! Ahora no. ¿Será Mangurrión? Es que se espera a que ataque yo. ¿Cómo lo hacemos, tío? Ahora, ya está. ¡Ah! Vámonos. Increíble gran bola de fuego del caos. Cuyo uso... Mira, ahí hace de 100 pies. Vamos a volver a hacer el truquito. Solo porque el bicho da mucha pereza. ¿Qué había a este lado? Oh, vale, vale, ya sé lo que había, un absurdo huevo de bichos. ¡Cáete! No se ha caído. Había un cofre, no sé qué habrá allí. Oh, una escoba de fuego grande. Creo que era necesario. Creo que la necesito. Oh, dita sea. ¡Tengo fe! ¡Corre, Soler! Puedo. Paso. ¡Oh, Dios santo bendito!
¡Ajá! Hacer ese truco es de gente muy cochina. ¿Cuál? ¿El demonio 100 pies? ¡No! Es de ser un... un ser con recursos. Además, el combate da asco. Bueno, he pillado el asco del fuego. O sea, tenemos que llevar a vamos. Sí. ¡Ah! Solo porque la tengo tendría que ir a con vamos y... me encanta el nombre. Y hacer la Swighthunder a más 15 y todo esto. ¿Pero dónde estábamos? Porque no lo sé. La verdad. No, ah, vale, digo, no ha muerto. Corre como chica que ve a su novio dejarse con su mejor amiga. Hombre. Pom. Paca, usarajo. ¿Es este? No sé cuál es. Espera. Tú eres el importante ahora. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me la lío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ay! ¿Y dónde está el de los ojos rojos? ¡Ah! Ah, estaba ahí. Ya lo he matado. La verdadera build de Soler requiere quitarse el casco y ponerse este. Vale. Ya está. 30 humanidades y Soler está salvado. Vamos a matar al demoniarro. De hecho, entiendo que este demonio sí que... el fuego no le va a hacer nada. ¡Oh! No podía correr más. ¡Ay! ¡Adiós! Déjame en paz. Ah, vale, qué susto, digo, porque está sonando una campana. ¿La de arriba? Jolín, qué distancia. Solo eres el tercer reciclaje de un boss. Au. Au. Le tiro una gran bola de fuego del caos, a ver qué pasa. Tendría que curarme porque así me va a matar con cualquier golpe. ¡Ah! ¡Uy! No esperaba eso. ¡Qué rango! Ajá. Ajá. Dos espadas de la luz solar. Solo cinco estos. Bueno, un poco hace falta más.
Permiso. 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 ¡Oh, no, no, no! No me acordaba de ti. Tú requieres más permiso. ¡Me está viniendo! ¿Hasta dónde llegas? ¡Ah! Déjame en paz. ¡Ah! ¡Pero vamos a ver! ¿Tú crees? Maldita sea el acercarse a él. Es lo peor. ¿Ves por qué tengo que hacer el truco del demonio 100 pies? Ni atacar te dejo. No, no, sí. No me ha dejado, no me ha dejado. El problema es acercarse a él. ¡No! ¿Por qué de pronto todo me mata de un golpe? O sea, sí, New Game Plus, pero... ¿todo? Permiso. 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 No lo hagas. Vale. Eres débil, Saksu, que te falta odio. No tengo ni idea de nada de Naruto, ni de qué va. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, no me pegues! Me va a pegar, 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 no me pego, no me ha pegado, no me ha pegado. ¡No lo hagas! ¡Bendito asqueroso! Dale, ahora. Bueno, ya lo tengo dentro del concepto. No es malo el daño, no es malo. Además tengo dos espadas de... ¡no! ¡Vamos! No, no. Cago en... ¡Venga ya! ¿Cuánto le queda? No, 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 no. No me mates. Oh, está cerca, está cerca, está cerca, eh. Está cerca, está cerca. Ahora viene el demonio de Tauro. Está cerca porque... míralos, vienen desde lejísimos. Sin vergüenza. Solo 40.000 almas. Qué poco. 40.000 no hago nada, la verdad. No fastidies. No, 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 no. Bendita vergüenza de enemigos. Arriba, chuta, la victoria es tuya.
Creo que hay un alma de héroe, o algo así. Algo bueno habrá. Qué valiente caballero. Ah, pues mira, ahora con esto, con estas almas que no van a ningún sitio tampoco, sí que vamos a... Ah, bueno, pues es que está el demonio. Ah, pues es que el demonio a lo mismo me revienta antes de poder gastarlas. Vamos a ser inteligentes, vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarlas. Y vamos a comprar la... La armadura de Ornstein. Vamos a mejorarla. Oh, vamos a mejorar la llama de piromancia. Y así la tenemos a tope ya. Y compramos la armadura de Ornstein. Que no me va a dar para todo. Me va a dar para dos trozos, en realidad. Si en realidad no está tan bien. Pero mira, me mejoro la llama. Ya está. Ya no puede tener a más, ¿no? Vale. Uy, pues tú te has quedado sin Logan. Sí, claro. Nada útil. Nada útil. ¡Wow! ¡Es verdad! ¡No! ¡Mis almas! ¡Mis almas! Es verdad que por muy fuerte que seas, bendito gamberro, voy a por él. ¡Jolín! ¿Dónde vas, Dañan? Hasta luego. ¡No las pierdas! Dámelo. La llave maestra. Tirorí. Golem, Ornstein, Windolin y Win. Vale, vamos a hacernos de momento la de Ornstein, que es la run más próxima. 7000. Ah, pues mira, sí que voy a poner a hacerme la toda. Ah, 6000. Ah, 6000 son. Solo para no tener que volver. Solo para no tener que volver. Me la hago ya. Son dos. Es una de estas, ¿no? Dos de estas. Ah, atravesador de tiempos. So I am willing to, if you see kindling in the catacomb, that will repel the reassembly. Thank you. That was a... Vale, como son solo 220 almas, pues intentar hacer el trick shot sin gastar un... Ah, vale. Pero ya está, tenemos la armadura de Ornstein. Esa parte de la runa está completa. ¿Tú no te bajabas? Ya, tú tampoco me mejoras la llama de piromancia, ¿no? Wow. Tremendo bug, ¿no? 7. Es el número del caos. Pero Quelana no te la mejora más. Porque Quelana sí que tenía dos, como dos opciones. A lo mejor Quelana sí que te la mejora más. O no. Bueno, así. Yo soy el caos.
Lo de 7 está gracioso. Pom, pom, pom. Porque está tan apagadita esta. ¿Es porque me están siguiendo? No. Vale, vamos a intentar hacer el trucarro. El truquete. ¡Oh, espérate! ¡No! ¿Por qué? Porque para el demonio de 100 pies podemos invocar a Soler. ¡Oh! Y como esta es la run de Soler, hay que invocar a Soler. Espero no matarme. ¡Ah! No he matado. ¿Cómo es la run de Soler? Hay que invocar a Soler. Porque teníamos hecho la... todo perfecto hasta ahora. No es requisito obligatorio para su completar su quest, pero al menos intentarlo. Entonces no podemos... Ah, entonces no podemos hacerle el truco. Bueno, podemos con Soler. No sé hasta qué punto es justo. No lo es, pero... podemos. Pasa que me lo va a despistar. Me lo va a dejar despistado. ¡Ah, Dios! No me caigo. Soler me lo va a despistar. ¡Ah, mira! Ese no es Soler, ese es otro señor. ¿Será el mismo que me encontré? Jolín. Qué mega señor, ¿no? Es como un Jean-Dad 2. Es como el hijo de Jean-Dad. Seguro que tiene algún lore de esos. Pretty Epic. Bastante bien, la verdad. Tiene bastante pinta de Pretty Epic. Pero vamos a hacerlo con Soler. Venga, vamos a intentar no hacer el cheat. Va a ser difícil. Porque es un boss que da un poco de asco. Uy, lo he saltado sin querer. Ven para acá, bicho. Me. Qué bien. Es que si no haces el cheat, simplemente es comerte sus golpes. Y luego cuando esté debajo le pegas. ¡Wow! No esperaba eso. No me acordaba ese ataque. ¡Me ha cogido! ¡Eh! Pero yo no quería, yo no quería. No, no ha funcionado, pero... ¡Hola tú! Mátalo, Soler, que si lo matas me cuenta. Mátalo, Soler, que si lo matas me cuenta. ¡Hola tú! ¡Qué patada! Casi le hago el truco, porque no estaba en la esquina exactamente, entonces. Pero con todo mi aguante no logro bloquear al 100% con el escudo. Lo cual es mierda. Ni con Soler, no, ya, o sea. A ver, me ha matado. En el último momento, porque me mata con todos sus ataques. Es que este combate no se puede hacer mejor. No puedes hacer bien de ninguna manera. Simplemente da mucho asco. ¿Ves? Si hace esto, no me puedo acercar. Thank you.
Bien, que no sé esquivarle tampoco. Ah, puedes ir como hacia allá, pero no es mejor. Vamos a intentar yendo hacia allá. Ahora ya no voy a intentar el truco, ahora ya lo vamos a intentar hacer bien. Una vez al menos. Y sin invocar más. A lo mejor luego vuelvo a intentar invocar. No lo sé. ¿Qué más da? Ya veremos. Po, 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 po. ¡Ostras, la lava! ¡Ostras, pues mala idea ha sido esta, eh! ¡Mala idea más mala! Mi idea era llegar hasta allá. Pero como veo, no es la mejor de las ideas. La lava escala el daño también. Vale, pues lo haremos de la manera normal. ¿Y si tomo el atajo de Izali? Qué débil soy. El Soler Fontaneda. No había ascendido esta hoguera. Pues va a ser un asco dentro de un rato. Es que ni siquiera le das ahí, tío. Joder, la lava. ¡Ah! Tío, ven. ¡Qué asco! No, si no. Increíble. ¡Qué justo! No me podía ni acercar al brazo. ¡Ah, qué horror! O sea, me puedo acercar si me espero un microsegundo. Vale. No, yo quería matar al lecho del caos hoy. Veo que no. Ah, es que no llegas, tío. No. Si te acercas muy. Si te acercas mucho, si te acercas mucho, no le das. Y si te acercas poco. Si te acercas mucho, te pega el golpe. No, entonces, ¿qué hago, tío? Me da la esquina, paso de él. Me da completamente igual, me da la esquina y hacer el truqui. El truqui. Es demasiado coñazo, tío. Es la arena peor diseñada. Me ha aparecido hasta afuera. De lo cerca que estaba de la puerta. Jorín. Es que no puedes. No, es que además si te da uno, te da el demás. Te dan los demás. Si te mete uno, aunque sea de refilón, ya el siguiente te lo llevas. Es que como el agro de los enemigos ha aumentado tanto, creo que simplemente no entiende que estoy muy lejos. Y viene a por mí como si estuviese a su lado. O sea, no, pero, o sea, perdón. Entiende siempre que el ataque más óptimo es atacar de lejos.
No estoy nunca a la distancia como para que entienda que tiene que venir. Tiene que ser algo del agro. Pero así no le puedo dar, o sea. Con cómo me lo está haciendo no le puedo dar. No, es que ya me ha matado, ¿eh? Ya está, se acabó. Ya está. Si te pega una, la siguiente va a venir. Bueno, pues que te den por culo, voy a hacer el truco. No sé cómo hacer que se acerque sin que me mate. Esquivándoles ataque 80 veces, pero... Pff, no ocurre. Si es que hasta se para, hasta se para. La cosa es acercarme, a lo mejor. Ahora estoy cerca. Vale, sí, ahora viene. También te digo que jolín. Oh, vaya. Eso es lo que me ha matado antes. ¡Oh, no me lo creo! ¡Se ha quedado una de vida! ¡Mátate, hombre! Se había quedado absolutamente nada. ¡Hala! Anillo calciado naranja. ¡No! Es el de arriba, lo he pasado. Hala, 80.000. Un nivel. Que debería ponerme alguna piromancia. Vale, en teoría si hablo contigo ya se acaba la... Pero en teoría hemos hecho bien. Así que, en teoría te hemos salvado. Hay que subirlo al 14 o al 15. Al 14, creo. Creo, vaya. Ah, vamos a pillar el alma de mega héroe que hay por aquí. Que eso siempre está muy bien. Está ahí, ¿no? ¿Será en este o en este? Era uno de estos. Ese. ¿No? ¿O era? ¿O era en ese? Dita sea, no sé dónde es. No, aquí no es. ¿Aquí? ¿Era esta? Era esta. Alma gran héroe. Hay dos de estas, creo. Hay una en los archivos donde te mata Sith por primera vez. Oh, no. Donde te matas si por primera vez hay otra, pero nunca vuelvo ahí. No hace falta. Pum, 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 pum.
Ajá. Oh, no, no, no. Ajá. Vámonos. Chon, 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 chon. Ah, vale, cosas importantes de aquí es la titanita roja. Y ya. Ay, me podría haber puesto los rayos para matar a los... a los cabrúnculos esos. Joder, y miren de lejísimos. A ver, cuidado con este. Cuidado por la armadura, nada más. Oh, no está muerto. Ah, faltas tú. Ya la gran bola del caos. ¡Oh, no! Bendita injusticia. Me voy a poner el rayo, ya que estoy. Yeah. Ah, me puedo dejar la gran bola. Ah, no, claro, la gran bola consume dos. Vámonos. Esto para matar a los... a los asquerosillos. Pero le dejaba nada de vida, tío. Me pondré un catalizador cual... con un catalizador cualquiera esto se lanza, ¿no? No, no hace falta más. No hace falta que sea el de Manus, aunque sea magia o sea oscuridad. Pasa que la cuenta oscura es de corto alcance. Con largo alcance no sé qué, no sé bien si le vamos a hacer nada. Quita, hombre. Nada, el lecho lo hacemos hoy. Venga, va, a ver. Bruja. Oh. Hala, a la siguiente me la haces. Suelta la tormenta, ¿no? Sí. Ah, no, el catalizador. ¿Y dónde está? ¿Y quién da la tormenta? ¿A hacerte al pacto? Probablemente. ¿O esto? Esto es una piromancia también, creo. Sí, azote de fuego del caos. Probaremos. Cuando seamos Lautrec, probaremos a ver las piromancias, a ver qué cosas hacen, qué fuerza pueden llegar a tener. Y veremos cuál es la mejor. ¿Hay algo ahí? No, parece paviar cosas. Patada.
Vale, vamos a hacer eso primero. A ver. Este debería valer. Sí, vale. No te quiero dar a ti. No creas que hay ángulo, ¿eh? Un momento. Bueno, voy a decir, a lo mejor con esto apunto, pero no. ¡Oh, no! La hemos cagado. La hemos cagado muchísimo. Tampoco los puedo matar a todos. Si se mueren todos, Soler, o sea, la Sigmayer tampoco ocurre. Espero no se estén tirando todos como unos majaderos. Oh, se están tirando todos, se han tirado todos como unos majaderos, ¿verdad? Suena algo que parece que ha ocurrido. Vamos a ver. Oh, wow. ¡No me cojas! Nada. Vale, a ver un momento. Vale, gracias. Salgamos de aquí. ¿Es por ahí? Vale, esto ha escalado. Esto ha escalado muy mal y muy rápido. Así que probablemente ya no pueda hacer la misión de Sigmayer porque no... Se han caído, tío. Seguramente se han caído todos. ¿Por dónde es? Ah, por ahí. Ah, seguramente se han caído. Vamos a intentarlo, vamos a ver dónde está y qué nos dice, pero seguramente se han caído. ¿Dónde está? Está allí. Ah, tampoco puedo llegar allí, ¿no? Bueno, sí, sí que puedo. Oh, fracaso. No va a querer bajar, ¿no? No, pues ya no, ya se acabó. Porque es un inútil y ya no va. Ya no va a bajar. Se acabó su quest. Vaya, hombre, he fallado dos veces. Supongo que cuando hagamos la suya lo conseguiré. Bueno, no hay motivo para matarlo, así que vámonos, ya está. ¿Por dónde? ¡Oh, fracaso! Mira, más titanita. Me he equivocado al caerme, tío. Se han suicidado, ¿eh? Yo no los quería matar. Se han ido cayendo todos uno a uno. Bueno, tenemos la losa. Que al menos eso era seguro. Vamos a hacer la de Soler, tú. Solo hay que hablar con él. No será tan difícil. Bueno, hay que pasar al demonio. De titanita. Que es bastante una patada en los huevos.
Tío, lo siento. No quería. Oh, ¿cómo se sube? Ya no lo sé. No sé cómo se sube. Hay una forma, desde luego, pero no sé cuál es. Ah, no. No es por aquí. Ah. Fuck it. Ah. Ah, oh, es que si no las voy a perder. Eso sean 5.000. Jolín, 700. Al menos me va a dar, sí o sí. Ah, vale. Y en teoría ahora tenemos tres huecos. Vale. Queda igual ahora, pero... pero bueno, tenemos tres huecos. Vale, vámonos. No me he olvidado de esto. Y ya está, bueno... bueno, no, falta Soler, falta Soler, falta... falta Soler, falta el caos, falta muchas cosas. No creas que la magia oscura ha hecho muchísimo, muchísimo, ¿eh? No creas que... que ha sido una bendición. Demonio de Titanita, no me mates. Que voy a por ti, tengo que pasar. Malditos sea tu especie. Me gusta cuando le das la patada. Y se quema. Because yes. Dos veces ya, dos runes que fracaso con Sigmayer. Ah, me va a reventar si lo intento matar. Cuando necesite Titanita Demonio, ya farmearemos a esta gente. Esto, total, este tío reaparece. Si hiciese falta... oh, no. Si hiciese falta, ya lo mataría. ¿Estás vivo? Sí, ahí está. Espera, ¿puedo? Flipas, ¿eh? Toma luz solar. La luz solar en tu cabeza. La luz solar directamente en tu rostro.
Asqueroso. No. 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 No, 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 no. No te has caído, ¿no? Vaya. No se moriría, creo que es inmune al lava. A ver. Izaliz. No. Izaliz. ¿Qué hacemos contigo, mi niña? Es que vas a dar un asco. La otra vez estuve como súper cerca de hacerlo bien, pero nunca pasa. Lo puedes intentar con flechas, pero... Deja vu. ¿Cómo se hacía con flechas? Ahí hay puntos concretos para ponerse. O sea, probablemente desde aquí mismo puedes, pero no es el punto. Corre. ¡Eh! Pues así vamos bien. Lecho del caos. Lecho del caos. El peor boss del juego. Es un puzzle que a nadie hace gracia. ¿Lo puedo bloquear siquiera? ¿O esto va a ser ya un constante? El que me den pego un manotazo y me reviente. ¿Sabes que me ha pegado desde arriba? O sea, me ha hecho con la mano. ¡Hop! Y me ha dado desde arriba. Sí que... Hoy lo matamos. Eso seguro. Que se alargue, aunque se alargue. Lo estamos pasando bien, ¿verdad? Sí. Opa. Puedo ponerme el rayo. A ver si funciona. No, si realmente con el arco y la flecha deberías... Debemos ser capaces. Vale, si me acerco un poco le puedo dar con la flecha. Es que no sé bien dónde está, no lo veo. No sé si es la cosa esa naranja. Si le estoy dando a nada. Vale, es eso. What? ¿Por qué? No se supone. No me pegues, ¿eh? Ni te atrevas.
O sea, está esperando a que vaya yo. No, tengo que hacerlo con la flecha. Pero no veo dónde es, no. O sea, sí, es la parte naranja, pero no sé. Buah, pues verás la otra. Que tengo que pasar por los agujeros esquivando la mano. Este va a ser el boss que cada run se haga más y más difícil cada vez. Bueno, ya lo es, lo máximo, porque si ya me matan un golpe, eso no va a cambiar ya. El que me mate un golpe no va a cambiar de aquí en adelante, así que ya da igual. Ah, bendita Izalith, sin tiempo para diseñarla. Ella. Seguro que hay un punto exacto para darle. Y está pensado por los speedrunners y tal, pero. Bueno, los speedrunners lo que hacen es tirarse al medio y tirarle bombas, pero no sé cómo se hace eso. Son puntos muy concretos de. O sea, son puntos de espacio muy concretos esos. No sé, desde aquí debería ser capaz de darle. No, tampoco tenía fe. ¿Qué es esa parte de abajo? Yo qué sé. Tío, ¿dónde es? No sé, es eso, ¿no? No sé. Supongo que no sea tan fácil como simplemente darle ahí. Tiene que haber un punto muy concreto. Pero no me lo sé. Pega. Pega. Es como la rama de atrás. Muerto. Me va a matar. Ah, es verdad que esto era una trampa. Te tienes que acercar. Oh, no, pero vamos a ver. Si ahora ya con un barridito me destroza, tú, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago contra eso? Si, me ha tocado con las ramitas, tío. Si ahora ya un barridito me deja hecho polvo. No creo que el escudo valga para nada, sinceramente. No creo que poner el escudo valga. Y está visto que los arcos no sirven. O sea, sí que sirven, pero es que no sé dónde está el punto exacto. Es una cosa muy medida, es un punto concreto donde la flecha ha impactado en el punto de golpe. Pues ya ves que está entrecubierto con ramas y que no se sabe exactamente lo que es hasta que llegas y le pegas un barrido de espada. Le pongo el escudo de Havel y nos olvidamos de basura. No hay anillos para aumentar la estabilidad. El escudo de Jade suele servir bastante bien para cualquier cosa. Porque lo tengo, ¿verdad?
Ah, pues no. Lo he debido de vender. Todas las veces. La segunda vez que no la ni he pillado. Lo he debido vender, entonces. Tengo el escudo. Tengo un escudo torre o algo así. El de caballero negro está bastante. De grande purificador. Este cubre bastante, ¿no? Bueno, no tengo farol, pero. Bueno. Ojo, cuidado. Nah, es que no me vale para nada. Es que. Pff. Tengo que pasar, que intentar ir cuando no esté la mano. Si la mano me barre, me revienta. Es que además es insta. Vale, o sea, son dos barridos. Pero es que sí, además es instantáneo. Es. Se acabó. No te da ni el don de la vergüenza. Quizás estemos aquí un largo rato. Este boss es un asco. Es que en mi cabeza tengo hasta pensado la cantidad de vida que te quita. En plan, el punto exacto de la barra en el que te destroza. Voy más lento, ¿no? Porque esto pesa más. Sí, recupero menos estamina. A ver, no, hasta ahora siempre que me, es que siempre que me pega tengo el escudo. Nunca lo tengo el escudo puesto. Vamos, hombre, eso tengo que llegar hasta allá y luego ya que me mate y luego ya llegaremos. Si llegar a la última es la más fácil porque siempre hace barrido, barrido y te metes. Eso digo ahora. Luego me meterá un fuego en el interior y me matará de un golpe también. Venga, vamos, por favor. Por el árbol. Uf, venga ya, hombre. Jolín. Qué desgracia. Oh, es que es mucho rato de camino. Es que es mucho rato de camino. Para llegar y que te mate de un golpe, tío. Este try ni siquiera me ha valido para saber si con el escudo le bloqueo, porque no. Es mucho tiempo de camino. Mucho tiempo. ¿Cuántos serán? ¿Dos minutos y medio? Luego lo cuento. Como me va a volver a matar, contamos exactamente cuánto tiempo tardó en llegar. Tardó en llegar hasta el suelo del lecho del caos, contando el tobogán, ¿eh? Bendita desgracia. Amante divina. Suicidio. ¿No había una hoguera por aquí? Siempre me suena que aquí había una hoguera, pero no creo. Ah, no me he curado. Ah, me curo abajo. Asqueroso. Picharro, combate de mierda.
No me des con la pata de fuego, ni con la pata de hierba, ni con ni nada de nada. ¡Ah! Pa 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 pa. ¡Ah! Pa 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 pa. Lo voy a hacer. Lo sabía, es que lo sabía, es que sabía dónde la estaba viendo. La estaba viendo, tío, la estaba viendo. La he visto levantarse, pero ¿qué haces ahí? Si no puedes irte a la parte derecha. Si es que no te puedes ir a la parte derecha. Un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1 minuto 48 segundos sin llegar hasta abajo. No, 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 no. Bendito. ¡No! Lo va a hacer. Vale, es imposible, no te puedes bloquear. El bloqueo con el escudo no vale para nada. Estaba bloqueando y no ha valido para nada. Pues... otros 2 minutos y me... otros 2 minutos. Otros 2 minutos de tiempo de mi vida que voy a perder llegando hasta allá. No voy a ser imbécil y me voy a poner el escudo en emblema hierba. Porque total no puedo bloquear. Y la otra vez que he llegado ha sido sin bloquear. O sea, no puedes bloquearlo. El daño que hace es tan grande que no puedes bloquearlo. ¿Qué voy a hacer cuando lleve la Sigmayer? Para entonces me tengo que acordar de tener el escudo de Havel otra vez. Y a usar el escudo de Havel, porque si no... Busco el punto exacto en el de disparo con el arco. Es que hay un punto. Si pasan 10 minutos y no lo he matado, pues busco el punto exacto. Y luego hacemos con triquiñuela y ya está, tío. Hace demasiado daño para ya no hacerlo injustamente. Ah, no me he curado. No lo hagas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada.
No se puede hacer nada. Le da tiempo a hacer tres golpes hasta que llegue hasta allá. Tres golpes imbloqueables. Sin esos tres golpes... Por cierto, o sea, no puedo bloquearlo. Lo he bloqueado y me ha quitado toda la estamina. Bueno, es que tenía poca, pero es que entonces, ¿qué haces? ¿Esperarte a bloquearle? Te va a empujar, te va a mandar a la mierda. Le voy a dar un par de intentos más y entonces vamos a usar la otra. A usarlos el arco. Es que si supiera dónde es, pues es que no sé dónde es. Desde donde estoy no sé dónde es. Y no sé si puedes darle siquiera. Es que antes lo había intentado y no ha salido. Tiene que ser cosa de mucho azar. Qué asco no tener escudo de Havel. Aunque me imagino que tampoco iba a valer para nada. No puedo como venir aquí, que aquí no me hace nada, y pegarle un flechazo. No creo. Para una cosa bastante improbable. Tiene que ser un píxel exacto. O sea, estoy dando a la zona, pero no... ¿Puedo pasar por aquí? Saltando. Lo voy a buscar, me he cansado de esto. Es muy asqueroso, ¿no? Calla, hombre, no quiero... Arrows. Bed of Chaos, Arrows. Vamos a verlo. Vamos a verlo, Sí, super easy kill. Vaya hombre, tarda la vida. Se ha salido el juego. Ah, se dejó para volver. Vale. Ah, pero ha matado primero el de la derecha. El de la derecha se lo ha hecho fácil. Y para este le ha pegado un flechazo. ¿Verdad? Supongo que simplemente no puedo ya. No hay un punto exacto para darle flecha. A lo mejor hay más, pero... Me da tanta pereza ver un vídeo como intentarlo. Luego lo vuelvo a mirar, O algún otro vídeo o lo que sea. Qué calor hace ahora. Pero esto es un asco ya, Lo peor es que es el lecho del caos, no es un boss que dependa realmente de ti. Por eso es injusto, porque no depende de ti.
O sea, sí, efectivamente puede ser un absurdamente buen speedrunner, pero por lo demás, para el resto de mortales no depende de ti. Es una cosa de purísimo azar, tío. Uy. Algún día me cogerá. Es que supongo que la cosa es esperar a que haga el barrido y entonces pasas. Pero si hace ese, ahora va a hacer otro barrido como instantáneamente. Este ataque tiene otro ataque instantáneamente, ¿ves? Vale, ese es el barrido. Tío, tiene infinitos ataques. Venga ya, no me fastidies. No puedes hacer nada contra él. Voy a mirarlo en YouTube. ¡Qué infinitos ataques! Hombre, no te da tiempo a hacer nada. ¡Qué bendito asco, tío! Te lo juro. Esto me deja saturadísimo, ¿eh? No me interesa el Peri 18. A ver... Noviembre de 2015. ¿Ves? Es que todos han ido primero por la derecha. Todos han ido por la derecha. No, el de la bomba no puedo. Ya, ya estoy muy... Ya no puedes hacer lo de la bomba. ¿Cómo matar al lecho del caos si empiezas desde el... el 100 pies? Mira, este ha hecho primero la parte... A ver... ¿Dónde se va? Ah, no, vale, no. Ha hecho primero la otra mano, ¿verdad? Parece que no tengo ningún tipo de redención ya, tú. No, todos han hecho primero la otra, ¿eh? Todos. A lo mejor soy el único maldito desgraciado que ha hecho primero el lado derecho. Soy el único maldito desgraciado que ha hecho primero el lado que no toca, ¿eh? O sea, he hecho primero el lado izquierdo. Tendría que haber hecho primero el lado derecho. La otra vez lo hice primero el lado derecho. Así que culpa mía. No quiero tener que ir a Norlondo a por el escudo de Havel. Eso no va a ocurrir. Así que... Más me vale encontrar una buena forma de hacer esto. Cuanto antes. Porque esto empieza a ser muy cansado. Y voy a 3 horas. No 3 horas con el bicho, pero lo mismo es. Uy, ¿por qué no me he hecho daño?
Ah, me he curado. En algún momento me he curado sin darme cuenta. Jódeme esa Dark Souls, pero con el lecho del caos. A ver, por ahí dicen que este salto es bueno. En el vídeo el tío hacía este salto. Pero este salto tiene un peligro, tío. Total, da igual. ¿Y si llevara el anillo del ninja ya? Pero no, no tengo. El anillo de madera, ¿no? Algo así. No mata al ninja ni a Shiva del este. Estoy empezando a ver que la cagada de haber roto el brazo izquierdo primero es bastante más monumental de lo que creía, ¿eh? Me he desnudado para mejorar la posibilidad de hacer bien el salto. Considerando que da igual la armadura que tenga, estoy muerto de un golpe. Da exactísimamente igual tus stats en este combate. Así que me lo mataré desnudo. Nunca me habían hecho tantos insta-kills seguidos, tú. Venga, va. Le veo lore a esto, ¿eh? Vale. Vale, ahora... Perfecto. No, era saliendo del juego. Soy tonto, lava. No era esto, era saliendo del juego. Era saliendo del juego. Bueno, ya está, lo hemos hecho. Lo peor ha pasado. Ahora solo hay que ir corriendo, ya está. No era tan complicado, ya está. Solo he tenido que desnudarme. El hecho del caos le ha dado asco tocarme. Como todas las chicas del mundo. ¿Eh? Jolín, ahora estoy de mejor humor. Estaba ya frustrándome un montón. No pasa nada. ¿Ves? Todo es mucho más. Todo es mucho menos grave cuando termina. Pues me estaba frustrando un montonazo, ¿eh? Jolín. Está empezando a querer matar gente. Sácate. Ahora me mata. No, por favor, ¿eh? Perdón, lo siento. Venga, va, que en el episodio siguiente nos hacemos Anito rapidísimo. Vamos a por sí, vamos a por los reyes y vamos a por... Nos da tiempo a hacer Artorias. Estamos en el tercero, el siguiente es el cuarto ya. Solo. Eso está muy bien, tío. El otro me costó 7. En otro maté a Orstin y a Smog en el tercero, creo. No. En el cuarto. ¡Lol! ¿De verdad es esto ahora? Creo que no te puede dar, pero... No lo sé. Va. ¡Ah! Me ha asustado, tío. Me ha asustado la mano del fuego. Me ha asustado, me ha asustado. La otra vez me empujó, pero esta vez si me hace eso me mata. El simple contacto con el...
Con la madera me tiene que hacer toda la vida de golpe. Me ha asustado y no pensaba que el brazo era tan largo, pero sí, es muy largo. Me ha asustado por el fuego, tío. No pensaba, pensaba que... ¿Y si el resto de la partida hago esto? El sonido más molesto del mundo. Porque probablemente os vayáis del... si hay alguien viendo este vídeo. Hop. Ay, Zali. No tenéis vergüenza. Ay, Zali. DLC, 50 euros. No, que digo, 500. Un Kickstarter para tener una Izaliz, una Izaliz perdida bien hecha, que no dé absurdo asco. Y el lecho del caos es el lecho del caos grande, este que estaba recortado, que no llegaron a poner, que es un... que es la araña esta. Oye, nunca he visto esta vista. O sea, sí, es el bicho, pero te ataca, o sea, se mueve, camina y tal. Ese boss, gigantesco, con los brazos, todo igual, pero... sin ganas de suicidarte. Ya no es un boss puzzle. ¡Haz lo tuyo! ¡Ah! ¡Venga ya! Hay que saltar. ¡Oh! Estoy empezando a encontrarme mal. Esto es un infierno. Pensar que aún me queda hacer esto unas 7-8 veces más. Con el resto de runes. Imagina que tendré que desnudar a Win solo para poder hacer esto. Pero lo había hecho bien. Es que las guañadas de fuego dan un miedo. Opa. Bendito insecto muerto. 3 horas llevo ahora. Bueno, de directo, de vídeo un poco menos. Ese episodio más largo, eso seguro. Esto mola porque da miedo. Nada más. Ahora ya es un juego de miedo. Ahora ya es... sabe que yo le tengo miedo. Vamos, bendito pastor. Aún no estamos a salvo. ¡Oh, Dios! ¡Qué ganas de morirme! Ala. Son dos más para otro. Dos más. Ya lo haremos. Vamos de aquí. Y bueno, con esto lo vamos a dejar. ¿Tú no te vas? Ah, ya, ya te vas. O no, no sé. Mientras esté la serpiente, ¿no te vas? 7. Que te calles, hombre. Bueno.
¡Se acabó! Próximamente más. Un saludo a toda esta próxima. Adiósito. Adiós, me lo he pasado.